Hace 10 años empecé esta profesión. Al principio no me gustaba, fue por necesidad, por mi hija. No me gustaba vivir con las uñas sucias, con la ropa llena de grasa, me fastidiaba la gasolina, me brotaba, el ACPM me brotaba. Después el cuerpo fue asimilando como esos químicos y todo eso. Soy de San Vicente de Chucurí, me crié con mis padres en una finca que recuerdo lo hermoso del campo, que no es comparado con la ciudad. Quedé embarazada a la edad de los 18. Me salí de la casa porque me volteó la espalda tanto el papá de mi hija como mi padre. Me vine para Piedecuesta. Por casualidad llegué a trabajar en un taller como aseadora, haciendo aseo. Luego me fui empapando, que va en bajar ruedas, que en lavar aquí, que conociendo la herramienta, y me gusta. Me gusta al tanto que no veo otra cosa que hacer sino mi mecánica. Ese es lo que me apasiona, es mi oficio, es parte de mi vida, ese trabajo. No me gustaría aprender otra cosa, sino al contrario, seguir empapándome de lo que ahora soy, mecánica automotriz, pero seguir, llegar más lejos. Lo más difícil de haber llegado a un trabajo tan pesado fue el vocabulario, la rudeza de los hombres. Eso fue como, y sigue haciéndolo, como el paso así como más duro. Mi nombre es Humberto Gómez, soy mecánico automotriz. Tengo un taller de mecánica en el cual trabaja María. Cuando María llegó la primera vez al taller y la vi trabajando, no, claro, la prevención mía, sí. De pronto que María dejara alguna rueda suelta, un perno de una llanta, un amortiguador suelto. Yo soy Ricardo Gómez, docente y propietario del Centro de Entrenamiento Automotriz. La verdad, yo desde que supe que María estaba trabajando en esa parte, pues para mí eso era un poco difícil, o sea, me parecía muy pesado, porque es mujer y hay partes en la mecánica automotriz donde nosotros tenemos que hacer demasiada fuerza, tenemos que trabajar con 120, 150 libras de presión. Quería hacerme la técnica en mecánica, algo que constara que yo soy mecánica. Validé el bachillerato, luego fui, me contacté con el profesor, hicimos las clases, las evaluaciones y me dieron la técnica. Ahorita estoy haciendo curso de atención al cliente por medio de internet. Nosotros lo que hicimos acá fue avalarle la competencia en la teoría, donde se fortaleció ese conocimiento en la parte teórica, y eso le va a abrir unas oportunidades importantes a ella. Con bata blanca, muy limpiecita, muy bien presentadita, así veo a María. Poco a poco María fue demostrándome que sí es capaz con el trabajo de la mecánica. Se acabó la prevención. Pues ella en el taller se desempeña muy bien y trabaja normal, como trabaja uno, a la par de un hombre, sí. Yo soy mecánica, pero sigo siendo esa mujer sencilla, bonita, femenina. Me gusta que me traten bonito, como cualquier otra mujer. Mi nombre es Jaime Gilberto Bravo. Soy cliente de este taller hace 2 años y siempre los arreglos me los hace la señora María. La admiro porque realmente su capacidad y su responsabilidad y lo comprometida que es en su trabajo, en su labor. Yo me siento feliz cuando los clientes me dicen que por ser mujer soy más delicada en el trabajo, que hago mejor las cosas, que tengo más detalles. Eso para mí es como si dijeran, me dijeran muy bien, excelente lo que hace. Valió la pena empezar como empecé este trabajo. Valió la pena lo que he sufrido por llegar a donde estoy, por tener mi trabajo hasta ahorita donde sea, por luchar por lo que siempre he querido, mi familia y mi trabajo, que se combine todo con todo. Eso me gusta, ¿entiende? Me hace feliz.